En esta vieja estación del ferrocarril, la historia registró a uno de los hechos más sangrientos en la vida sindical y obrera de nuestro país. El general Cortés Vargas fusiló a más de un millar de campesinos quienes luchaban por la reivindicación social. Esa fatídica madrugada del 6 de diciembre de 1928, dos ametralladoras y un centenar de fusiles lanzaron sus proyectiles sobre una multitud obrera compuesta por no menos de 4.000 personas. Un minuto de intervalo y otra descarga igual a retaguardia ahogó las voces de socorro que imploraban piedad. Niños, mujeres embarazadas, jóvenes vigorosos, hombres y ancianos cayeron asesinados por orden del general Carlos Cortés Vargas, defendiendo los intereses de la United Fruit Company y masacrando a los campesinos que exigían sus derechos en busca de una reivindicación social. El banano se originó en Asia y fue introducido a los trópicos americanos después de 1492. La geografía y las tierras del Magdalena eran aptas para la producción del banano. Para esa época, casi nadie en los Estados Unidos o en Europa había visto y mucho menos probado ese banano, considerado una fruta exótica. El estímulo inicial para la exportación del banano vino de las prominentes familias de Ciénaga y Santa Marta, quienes poseían tierras e iniciaron el desarrollo de la agricultura con el apoyo de una compañía francesa. A finales del siglo XIX y comienzo del XX, varias compañías extranjeras invirtieron en agricultura y en producción ganadera en toda la costa atlántica, especialmente en las regiones del Sinú, Mompós y todo el Magdalena. En la década del 20, Colombia entró en un despegue económico por los dineros recibidos por la separación de Panamá, indemnización que pagó Estados Unidos. Desde entonces, el café y el banano se exportaban a Estados Unidos y a Europa para compensar algunas deudas contraídas con estos países. Durante las tres primeras décadas del presente siglo, la industria del banano se expandió rápidamente. La United Fruit Company se le conoció como la Gran Flota Blanca, ya que poseía 90 barcos de vapor que transportaban el banano a Estados Unidos y también a Europa. En Colombia, como en otras partes, las plantaciones bananeras siguieron al ferrocarril. En 1911, el ferrocarril llegó a Aracataca y en 1920 llegó a Fundación. Colombia, en la década del 20, se convirtió en el tercer abastecedor mundial de banano. Cuando se instaló la United Fruit Company en la zona bananera, contrató obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego, para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha. La fuerza laboral de la zona bananera estaba compuesta por campesinos de la región en un 70% y el 30% restante eran de Bolívar, Atlántico y las provincias de Valledupar y Guajira. En 1910 ascendían a unos 10.000 campesinos y en 1928 creció a 25.000 obreros. El problema de la huelga de las bananeras empieza a gestarse desde el mismo momento en que la United Fruit Company estipuló que los obreros eran responsabilidad de los contratistas y ni el contratista ni sus empleados tenían que ver con la multinacional. Muy a pesar que la United Fruit Company producía millones de bananos anualmente, ellos sostenían que no tenían trabajadores. Ante esta situación, creció el inconformismo de los trabajadores. Este sistema conducía a la explotación. La United Fruit Company utilizaba los contratos para evadir la legislación laboral colombiana. A partir de 1915, el gobierno nacional comenzó a promulgar leyes regulando las condiciones de trabajo. La UNAI se rehusó a extender tales beneficios. Muy a pesar de que la compañía le pagaba bien a sus trabajadores, seguía creciendo el inconformismo, ya que la UNAI le empezó a incumplir sus pagos. Fue cuando le implantó el sistema de pago por medio de vales para sus propios comisariatos, los cuales le cobraban el 10% y muchas veces hasta el 30%. El jefe mandó a quemar varias planillas y habíamos perdido los derechos, porque yo trabajé hasta el año 50, pero que fueron 27 años. Pero entonces, como él mandó a quemar las planillas,
no parecen años, sino 19 años. En el 51 principié a pedir la jubilación, pero cada vez que iba me decían que no tenía derecho porque no había trabajado en las tres compañías, o sea, en los tres nombres de la compañía. Había muchos jubilados que habían trabajado menos que yo. Entonces yo iba siempre, toda la semana iba, un día, hasta el año 50, el año 70, que conseguí un abogado. Y el abogado también estaba de acuerdo con la compañía porque me engañó. Estoy esperando es que a ver si me arreglan el problema, porque tengo 31 años de estar luchando para que me arreglen el problema y todavía no me lo han arreglado. El estado sanitario de la zona bananera empezó a entrar en crisis. El paludismo, la anemia tropical, la tuberculosis, entre otras enfermedades, empezaron a azotar a los trabajadores. Ante tantas adversidades de los trabajadores de la zona bananera del Magdalena, empezaron a crearse en cada finca comités, los cuales lo llamaban sindicatos de obreros y colonos campesinos. En 1928 aparece Raúl Eduardo Maecha, hijo de un campesino tolimense. Llegó y se alió a los obreros por medio del movimiento sindical católico. Maecha se convirtió en el secretario de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena y fue determinante en la elaboración del pliego de peticiones. A esta organización obrera se unieron Ignacio Torres Giraldo, María Cano y los agitadores internacionales Rabatet, Elías Castellanos, Mariano Lacambra, Genaro Toboni y Alberto Castrillón. Un 6 de octubre de 1928 se reunieron en Ciénaga los dirigentes campesinos de Orihueca, Guacamayal, Tucurinca, Guamachito, Aracataca, Retén y otras veredas de la zona bananera, y en plena asamblea, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena aprobó unánimemente el pliego de peticiones, el cual constaba de 9 puntos, a través de los cuales le exigían a la United Fruit Company y a los productores nacionales lo siguiente. 1. Pago de seguro colectivo obligatorio. 2. Pago de seguro contra accidente. 3. Derecho al descanso dominical. 4. Aumento del 50% en todos los jornales. 5. Supresión de los comisariatos. 6. Pagos semanales y no por quincena y en efectivo. 7. Abolición de los vales para las tiendas. 8. Supresión de los contratistas e intermediarios para establecer los contratos colectivos. 9. Creación de un hospital para cada 400 obreros que tuviese la compañía. La United Fruit Company consideró estas demandas de los trabajadores una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, tendrían que aumentar los salarios y otras pretensiones lesivas para esta empresa. Ante estas circunstancias, la United se negó a negociar con los obreros. El 28 de octubre y nuevamente el 6 de noviembre, el gerente de la United rechazó a la delegación de los trabajadores. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de los Trabajadores le entregó a la empresa un ultimátum. Se acordaba la negociación o los trabajadores iniciarían la huelga. La actitud del gobierno central no fue la más acertada porque se convirtió en cómplice de la masacre. Ni el presidente de la República, ni el Congreso y mucho menos el Ministerio de Industrias hicieron absolutamente nada para mediar en esta situación laboral. La respuesta del gobierno nacional fue militar. El ministro de Guerra ordenó al general Carlos Cortés Vargas, quien estaba en Barranquilla, mover 3 batallones para la zona bananera. Y además se le ordenó garantizar el orden público. Con sentimiento reprocho una calorada fiebre que negro 6 de diciembre de aquel año 28. Cortés Vargas hizo el sancocho en un brutal desespero. Un villano sin esmero que apoyó cruel desastre formó la grande masacre en el pueblo cienaguero. El general Vargas Cortés replegó soldados por toda la zona bananera y asumió el control del ferrocarril de Santa Marta. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical se reunió la noche del 4 de diciembre en Ciénaga y decidieron que 50 mensajeros llevaran instrucciones precisas a las plantaciones y caseríos de la zona.
Todo el mundo debería congregarse en Ciénaga el 5 de diciembre en la noche y seguir a Santa Marta en la mañana del 6 para llevar a cabo una gran manifestación ante el gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo, solicitándoles que obligaran a la Yunay a negociar con sus trabajadores. Los mensajeros cumplieron con su trabajo y al mediodía, ya casi caía la tarde, hombres, mujeres y niños comenzaron a llegar a Ciénaga. A las 2:30 de la tarde, Ciénaga parecía que estuviera de fiestas. A esa hora llegó el primer grupo de obreros de la región de Pueblo Viejo, portando un inmenso retrato del libertador Simón Bolívar y una bandera colombiana. De improviso, una banda de música en medio de la multitud que se agrupaba en la plaza del ferrocarril. En Ciénaga, la ciudad. Después, un grito sonoro de Viva Colombia Libre, salido de 5.000 gargantas, fue a perderse en el infinito a lo largo de la región. Una hora más tarde, se corrió la voz de que el gobernador y el gerente de la United Fruit Company se dirigían a Ciénaga en tren especial con el fin de firmar el pacto de la multinacional aceptado por los obreros días anteriores. Todo parecía que se iba a resolver el conflicto, pero a las 5:30 de la tarde llegó otro golpe. El gobernador no vendría jamás. En ese instante, el general Cortés Vargas ordenó concentrar toda la fuerza del ejército en la estación del ferrocarril para batir a fuego a los amotinados. Durante el transcurso de la tarde del 5 de diciembre, Cortés Vargas fue incapaz de aprovisionar a sus tropas o de mantener funcionando los trenes. Cuando los huelguistas quisieron reunirse masivamente en la estación del ferrocarril, el general Cortés Vargas y 300 soldados ya estaban posesionados del lugar. En pleno estado de sitio, siendo posiblemente de las 10 de la noche en adelante, en la plaza se llenó de gente. Niños, viejos, perros, ancianos, gente de toda clase, mujeres. Salió el batallón. Después volvió y salió otro escuadrón y así fueron saliendo hasta que la placita se llenó. Mandaron más de 400 cachacos de estos con los rifles y Cortés Vargas, un hombre malísimo, con metralladoras y todo. Entonces fue arrasando con toda esa gente, matándolos. Pues. Nada más se oía ese solo promedio, uno no podía abrir la puerta, no podía tomarse a la puerta de la calle porque esos cachacos le apuntaban a uno para matarlo. No podía uno salir ni a tomar agua. El general Cortés Vargas era un hombre como reposado, ¿ves? No me atrevo a decir que fue malo. Como buen oficial del ejército cumplió con su deber, ¿comprendes? Y él le dijo a la gente que se retiraran, no una vez, sino muchas veces. Entonces comenzaron a contar uno, otro minuto, dos, tres minutos. A la una, a las dos. ¿Se rinden? ¡No! A las 11 de la noche, llegó una noticia fatídica para los intereses de los trabajadores. El decreto legislativo número 1 de 1928 declaraba la ley marcial en la provincia de Santa Marta y nombraba como jefe civil militar al general Cortés Vargas. A la 1:30 de la mañana, Cortés Vargas y sus tropas, ante la multitud de obreros, sonaron los tambores. 300 soldados se apostaron al costado norte de la plaza del ferrocarril. En voz alta, un capitán leyó el decreto del estado de sitio, a través del cual se prohibían asambleas o reuniones de más de 3 personas. Los huelguistas debían dispersarse en forma inmediata, o de lo contrario, las tropas dispararían. Siguieron 3 toques de cornetas a intervalos de 1 minuto. Casi nadie se movió. Los huelguistas jamás imaginaron que los soldados iban a disparar. Casi que espontáneamente, todos gritaron, ¡viva la huelga! ¡Viva Colombia Libre! ¡Viva el ejército! Inmediatamente, el general Cortés Vargas ordenó disparar. Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió.
un momento de pánico, dolor y confusión. Mientras unos caían, otros trataban de escapar. Estaba yo en la estación. En esa hecha estaba yo como de 12 años. Me puse a junto de un muchacho que al menos siguió en el cuartel. La segunda descarga fue cuando hubo los muertos. Entonces me fui rodando con el muchacho hasta pasar la calle al otro lado. De ahí nos paramos. Él me dijo, váyase para la casa, y yo me fui para la casa. Bueno, el día siguiente, como pelado me vine acá al campo, donde había sucedido la tragedia, y vi los muertos. Pero allí solamente ya habían dejado más que 9. Quedamos 9, digo yo, quedamos 9 puntos. Y así fue todo. Después de la matazón, un cabo nos ordenó al negro Bovea y a mí que subiéramos a los camiones. Hay que arrear esta gente, nos dijo. Comenzamos el trabajo de trasladar cadáveres entre el negro Bovea y yo. Cada uno hizo un viaje hasta la playa, donde habían 3 botes. Fueron unos 80 cadáveres que después fueron llevados a alta mar en el buque Pichincha y echados a los tiburones. Después, otro viaje cada uno hasta unos terrenos del antiguo matadero y fueron 70 cadáveres más. Allí se cavó una fosa común en la que fueron sepultados. Por último, el negro Bovea hizo 3 viajes y yo 4, con unos 500 muertos hasta el lugar llamado Aguacoca. Los enterramos en otra fosa común. Solo dejaron 9 muertos. El coronel Óscar Pérez, apodado Chihuita, lo señalaba al que pasaba y decía, ahí tienen los 9 puntos del pliego. Este suceso, Jorge Eliécer Gaitán lo calificó como la página más bochornosa de la historia. Y un tiempo después, siguió un periodo de terror con más de 1.500 víctimas.